Amigos, regresamos con el debate sobre el autogolpe del 5 de abril de 1992. Cinesio, estábamos conversando sobre los factores del golpe. Veamos ahora cuáles fueron los actores políticos que conformaron la coalición golpista. O sea, la conjunción de intereses detrás de Fujimori y Montesinos. Yo creo que ya había una coalición que de alguna manera se había organizado con Fujimori para aplicar el modelo, ¿no? Esa coalición estuvo integrada por los poderes fácticos, poderes de hecho, ¿no? Claro, o sea, son los poderes de hecho, o sea, que no tienen ningún derecho a gobernar, porque no han sido elegidos, sin embargo, tienen poder, gobiernan, digamos, el caso del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, esos organismos fueron fundamentales, digamos, se sumaron. Luego los inversores extranjeros y la burguesía local. A eso, obviamente, con el mismo golpe entró la Fuerza Armada, digamos, y luego entró Fujimori para Cipriani para bendecir, digamos, la coalición, digamos. Yo creo. Los super electores. Exacto, ellos son la coalición que tiene intereses, digamos, y que canaliza todos esos intereses a través de Fujimori, las instituciones que de alguna manera controla legítimamente Fujimori, ¿no es cierto? Entonces, toda esa coalición era una coalición muy poderosa. Pocas veces en la historia hemos visto una coalición tan. ¿Y cuál es el rol ahí de los Estados Unidos? ¿Efectivamente es el fautor de la coalición? ¿Entra después? Yo tengo la impresión de que hay un momento en que Estados Unidos mismo se opone, ¿no? O sea, no hay una política uniforme en el gobierno norteamericano. El sector de las palomas. Claro, no. Una cosa es el Departamento de Estado y otra cosa son, digamos, ¿no? La CIA, en fin, ya eso, claro. Entonces, ahí ellos son, ¿no? Pero un poco como que el Departamento de Estado estaba poniendo límites, ¿no? Y después ya, o incluso lo obligó a negociar, en fin, ¿no? Pero después se acomodó, digamos, ¿no? Se acomodó, digamos, de alguna manera, porque yo creo que los mismos que, digamos, tenían que monitorear el modelo, pensaban de que con un gobierno de facto era mucho más fácil, digamos, la aplicación del modelo. Tengo entendido que, o sea, era su modelo y este era un gobierno dispuesto a aplicarlo, ¿no? Ahora, sí, yo creo que habían más cosas. Yo creo que con este golpe lo que se hace es se va a legitimar varias transiciones, digamos, ¿no? Ajá. Una transición. Que venían de atrás. De atrás, claro. Un cambio de modelo, una transición económica, ¿no? Pasas del modelo populista al modelo neoliberal, digamos. Pero, digamos, habiendo sido siempre presentada como una transición económica, nos damos cuenta que no solo tiene implicancias económicas, no. Sino que establece un cambio en el conjunto de las relaciones entre la sociedad y el Estado. Claro, pero porque era también un cambio de Estado, digamos, ¿no? Una transición estatal, ¿no? Y era al mismo tiempo una transición social, digamos, de tal manera que era una transición múltiple, ¿no? Y claro, eso significa un reordenamiento total. ¿Y cuáles serían los elementos de estas múltiples transiciones, digamos? Mira, yo diría que era un cambio ya de época enorme, un cambio brutal, digamos, ¿no? Porque en el mundo había una ofensiva. Había ofensiva. La globalización bajo conducción neoliberal, digamos. Claro, y de alguna manera contra todo tipo de Estado que interviene en la economía, ¿no? ¿Pero qué especificidad peruana había de esa ofensiva neoliberal a nivel planetario, digamos? ¿Podemos encontrar alguna especificidad peruana? Muchos hablan, por ejemplo, de la existencia de Montesinos como el estratega del conjunto de la situación y como el que intenta convertir el Estado en una organización criminal. En este impulso montesinista, ¿hay una particularidad de la aplicación del modelo neoliberal? ¿Necesitaban de un Montesinos, por ejemplo? Bueno, yo creo que Montesinos es un añadido y es un operador de Fujimori para relacionarse con la Fuerza Armada. Pero, digamos, yo creo que a nivel más grande lo que está sucediendo, digamos, es una reestructuración de toda la economía a nivel mundial bajo la égida del mercado, ¿no? Y al mismo tiempo no te olvides que hay la crisis de la deuda, ¿no? Y la única forma de poder pagar la crisis de la deuda era cambiando el modelo, ¿no es cierto? Eso es más o menos lo que hay en el mundo. La única forma en la correlación de ese momento. De ese momento. Ya había sido derrotado la Izquierda Unida, el gobierno aprista había fracasado, se había producido o casi producido la derrota militar de los
grupos terroristas, etcétera, ¿no? Claro, esa correlación, digamos, de derrotada es lo que permite llevar a cabo el modelo neoliberal extremo, ¿no? Porque si hubiera habido una correlación que hiciera contrapeso, no hubiera habido el modelo neoliberal extremo, hubiera sido una cosa mucho más corrida. Claro, una verdadera negociación. Exacto. O sea, pero... O sea, fue una transición producto de un acto violento, claro, más claro. que una negociación política. Porque de alguna manera ese mismo proyecto lo quiso hacer Ulloa, pero no pudo. El 82. 82. Porque no tenía la correlación de fuerzas para hacerlo. Por la frente estaba el APRA, Izquierda Unida, los movimientos sociales, la sociedad civil. Con otro programa, el APRA. Obvio, claro, claro. Entonces, que frenaron esa posibilidad. O sea, un último elemento quizás... este tipo de golpe supuso la derrota del movimiento popular y de los partidos populares para poder darse de esa manera. Necesariamente, eso me parece que aparece muy claro, ¿no? Bien, amigos, continuamos en un momento con la tercera parte de este debate sobre el golpe del 5 de abril.